Manuel Herrera es un gran jugador, ¿no? Muy bien, demostró el año pasado, pero yo creo que hay compañeros ahí que pueden hacerlo de la mejor manera. Por algo están aquí en Cristal y están entrenando muy bien. Yo creo que Alianza va a salir, pero con todo, ¿no? Ya que el año pasado Cristal pudo llevarse el campeonato, pero yo creo que Cristal está haciendo mérito, ¿no? Está entrenando de la mejor manera para poder enfrentar ese partido. ¿Ha sido considerado en la selección sub-20 por AMET? Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? No, la experiencia muy buena, ¿no? El profe Daniel me dio la oportunidad, ¿no?, de estar ahí. Y esa experiencia de estar allá en Chile, ¿no?, jugar al sudamericano, que es un alto nivel, yo creo que eso me ayudó bastante para poder estar más tranquilo ahora en jugar los partidos. Yo creo que esto, como te digo, me ayuda bastante, ¿no? Los partidos en primera, más que todo, también me ayudan a tener un poco más de experiencia en seguir avanzando, ¿no?, y estar más tranquilo a la hora de jugar.